Feliz día y miren, donde, bueno, aquí no van a ver nada, pero bueno, estamos en la pista, ya saben que estamos preparando el GTR para intentar buscar los 9 segundos, ya estamos acá, nuestro patrocinador Sonax, ahí está el señor Hans Kuiper, y nada, hoy es el día en que vamos a correr, a ver si podemos lograr los 9 segundos con el Nissan GTR. Si quieres verlo, quédate con nosotros, yo soy el Chamo Tuning, y esto es Tuner Garage. Bueno, señores, empiezo para decirles que ayer, bueno, montamos el carro en el remolque, tuvimos que hacer unas adecuaciones porque no permiten usar coolant en el motor, porque si se rompe el motor, pasa algún accidente, un derrame, el coolant es muy aceitoso. Entonces ayer tuvimos que sacar el coolant, iba a recolarlo en un envase, pero pasó algo y bueno, ahí les dejo las tomas. Bueno, señores, para correr esta carrera nos pidieron que teníamos que sacar el coolant porque es aceitoso y echarle un aditivo con agua, y yo iba a quitar el coolant, guardarlo, recogerlo en un envase para después volver a cambiar. Y bueno, yo siempre con mis cagadas, se me cayó esto y hice un desastre, salió por todos lados y perdí todo el coolant. Maravillosa jugada. Agarré medio galón, pero bueno, es mejor que nada. Y bueno, al final ya cumplimos con todas las regulaciones, ya estamos listos, las llantas slicks, el carro listo. Esto va a ser una competencia de octavo de milla. Vamos a estar corriendo octavo de milla, pero nos van a dar un chance a lo que setemos el carro para correr un cuarto de milla con el drag. Pero en verdad esto es competencia de octavo de milla. Les dejaré una tabla por acá de lo que normalmente debería ser un carro de octavo de milla, lo que en teoría podría ser en un cuarto de milla. Entonces, si la meta de nosotros es hacer 9.9, nosotros tendríamos que hacer 6.4 en el octavo de milla. Entonces, si hacemos 6.4, sabemos que vamos por buen camino. Esa es la meta, vamos a ver, hay pases por ahí, hay match. La gente de Donga Racing quiere un match por ahí. No sé en qué momento lo vamos a hacer, pero bueno. Vamos a bajar a la pista, vamos a descargar el carro y a ver cómo continúa el evento. Secreta para lograr los 9 segundos. El paro de los 10 caballos. Aquí tendría 750 caballos. Tenemos un... vamos a ver lo que queremos hacer, y aquí les había mostrado la tabla, y si hacemos 6.4 estaríamos en teoría entrando ya en los 9 segundos. El detalle es que este setup podría lograr hasta un 9.7, lo han hecho aquí en esta pista. Entonces el detalle es que si hacemos 9.75 significaría que estaríamos haciendo un octavo de milla de 6.25. ¿Cuál es el problema? El problema no es hacer 6.25,
El problema es que si hacemos 6.25 no salimos de la categoría y queremos correr. Les voy a poner acá las categorías para que la vean. La primera, la Super Pro, corre de 5.35 a 5.50. Este es el rango que tienes que hacer de tiempo para poder correr en la categoría. O sea que los pases van a ser bastante, bastante cerrados. La segunda, Supercom, de 5.70 a 6. La tercera, Supergas, que es la que nosotros queremos entrar, de 6.30 a 6.60. Entonces, si hacemos 6.25, vamos a tener que hacerle algo al carro para que no pueda repetir ese 6.25. Porque si repite el 6.25 el día de mañana en la carrera, nada, muerto. Quedamos descalificados de la categoría. No hay problema si hoy hacemos 6.25, porque le dije, la categoría que sigue va de 5.70 a 6.00. 6.25 no entramos en la siguiente categoría. El problema es que cuando estemos corriendo en nuestra categoría, no podemos hacer el 6.25 ese día. Lo podemos hacer hoy, no hay problema, pero si lo hacemos, tenemos que... Ojalá que se haga hoy. Sí, claro, o sea, ojalá que se haga hoy. No sé si lo va a hacer, entran las posibilidades de lo que estamos analizando, pero si lo llegamos a hacer, tenemos que hacer algo para que el carro más no haga más ese 6.25. No sé si bajarle bus, no sé si qué le podamos hacer. Yo pensaría que bajarle bus o bajarle el launch, que no salga tan agresivo. Vamos a ver, si es que los ejes aguantan. ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer un pantalón, primer pase para ver qué tal. Vamos a empezar como lo probamos en el video pasado, 3500 y nada, a ver qué hace. ¿Se viste ese poco de tierra? ¿Se sintió bien? Pienso que estuvo bien. Cero no, cero nada. Sí, mezcla bien, no sé, no he visto. Estoy viendo, mezcla, estamos bien. Bus, sí, metió buen bus. La wey está a lo suyo. ¿Se fue más? No fuimos más. ¿Cuándo? 1.43 de bar. ¡Diablos, señorita! Sí, yo la sentía a 1.35 y está a 1.43. Ok, todo se ve bien, lo único que estoy viendo es que está metiendo muchas libras de bus ahora. O sea, lo más probable es que estemos arriba de los 740 caballos que dijimos. Entonces voy a darle un pase más, pero con el launch. Y no marco knock, la mezcla estamos bien. Entonces, yo creo que vamos a tener que bajarle. Ya quedó más abajo. Hay que probar de menos a más, de menos a más.
eso que le colé un poquito. Del 6-4. Ok, dice Hank, hicimos 6-8. Acuérdense que la meta sería 6-4. Nos faltan 4 décimas ahí. No está mal para un primer pase, no está mal. Seguimos todavía teniendo overboost. Pero si siguen las cosas así, no le pienso bajar potencia. Entonces vamos a buscar el time slip, a ver el 60 pies, a ver cómo fue el 60 pies, a ver en qué podemos mejorar. Ajá. Gracias. 1.52. No está mal. Pero le falta. Pero le falta. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? 6-8. Está bien. Y pues, la meta es 6-4. Fíjate la meta. Claro. Ok. La estoy viendo difícil, en verdad. Sí, porque 4 décimas no vamos a bajar en 60 pies. Hay que bajar el 60 pies a un 1.3. Podría ser. Pienso que sí lo puede hacer el carro. Hay que empezar a subir el launch, ver que la pista pegue mejor. Y bajándolo a 1.3, bajaríamos 2 décimas. Estaríamos en 6.6. Y apenas entraríamos en la categoría. Todavía nos falta bajar 3 décimas más. Que no sé de dónde se las vamos a sacar. Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. A menos de que sea de 2 décimas más. No, porque de queremos... 6-6 a 6-4. Ah, de 6-6 a 6-4, sí, sí, sí. Sí, 2 décimas más, que no sé dónde se las vamos a sacar. Pero que eso se multiplica en el... Yo digo, pero en el cuarto es más, en el octavo no tanto. Bueno, lo más que podemos hacer es subirle un poquito el launch, esperar a que la pista la use un poco más. Que ya se llene bastante goma. Ajá, y ver si podemos bajar el 60 pies y ver qué hace. Me voy a arriesgar, no le voy a bajar boost. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Señores, nos están diciendo que el time slip está mal, que está marcando mal el tiempo, que está sumando el tiempo de reacción a los al cuarto de milla, al octavo de milla. Entonces se supone que nosotros hicimos en verdad 6-3-8. Ya esa es la meta que queríamos, pero lo que vamos a hacer es que vamos a usar el draggy, vamos a volverle a dar, no sé si ya arreglaron el problema, y a ver qué pasa. Ahora sí viene lo chido. Thank you.
octava milla, pero sentí falla al final. Sentí una pequeña falla al final. 1.67. 1.67. 60 pies. El tiempo final. 6.7 marcó allá. Aquí marcó 6.7 también. Pero bajaste tiempo. Había hecho 6.8. El 60 pies estuvo malísimo. Aquí dice 1.67 60 pies. Había hecho 1.5. Hay que subirle más ese launch. Y se me protegió el carro y solté. Cuando voló esa vaina, también marcó un field safe y se me protegió, empezó a parpadear el check. Y me marcó knock por estar muy seco. Tengo que meterle más papa. Bueno, señores, tuvimos un gran problema. El señor aquí presente. Yo digo que eso es peor que dejar el freno de mano arriba. Yo digo que esa verga es peor. No, porque cuando uno carga el mapa, él se vuelve a mapa 1. Yo tengo que poner el mapa. ¿Mapa no había cargado vos? Primera vez que cargo mapa. No, hoy es primera vez que cargo mapa. Hoy, exacto. Yo tengo que echar para atrás. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? You sure got no, look at this. No cabe duda que es un estúpido. Cometí una cagada. Cada vez que yo cargaba el mapa en el dyno, yo tenía que cambiar a mapa 2, que es el mapa de etanol. Y como hice una corrección, que le bajé un poquito de boost, se me olvidó poner el mapa 2. Ahora sí estamos en el mapa 2 y el carro se protegió. Aparte de que salió volando una vaina que me asustó, pero yo no solté, fue que se protegió. Entró en field safe porque le faltaba combustible, por supuesto. Entonces, nada, cagada mía, Hans, búrlate. Yo sé que lo vas a hacer. Ya lo hice. Para ese momento ya me habré burlado, tranquilo. Entonces, nada, vamos de nuevo. Mapa 2, ahora sí. A ver si puedo hacer el cuarto de milla. Poniendo nervioso. El 60 pies no estuvo bueno, ¿viste? El 60 pies no creo que está igual que estuvo bueno. 1.5, no, está malo. No está malo, pero tampoco está bueno. Voy a subirle el launch. Date, pero prueba este lado para ver. Dale. Llovió. Sacamos los dos pipes. Pinza para la manguera de vacío. Para la manguera de. Creo que con esto hice el desarmado en mi mente y creo que con esto ya tenemos todo. Salsa, como patela.
Vehículo de soporte oficial. Ok, ¿llegamos al casco? Sí. Está montado ahí. Vamos a intentar ver si damos un pase más porque parece que quiere llover. Y vamos a cambiar las bujías, pero por lo menos para clasificar en octavo de milla nos vamos a arriesgar. Y después cambiaremos las bujías porque ya quiere volver a llover. Así que a ver qué pasa. ¿Qué pasa, hermano? Dice que fuiste a Panamá a buscar casco. Aquí está, ¿eh? En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. 9, 8, 8. Esos son 9, papá. Este es 9 alto. Ya esos son 9. Papá. Ahora sí. Era el casco. Era el casco. 9, miente. Vale, sal. A ver. 6384, papá. Si nos vamos a la tabla, eso que es como 980, dale. Es que no la a la verga. Qué locura. Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama felicidad. 6.38. Menos de los 6.4. Ahí estamos. Y puede bajar más por el 60 pies. ¿Cuánto? 60 pies. 1.5 o 9. Otro que 9.7. Voy a probar el launch un poquito más arriba. Uno más arriba, a ver. Dale, para ver qué pasa. Bueno, señores, estamos medio roncos de tanta gritadera de ayer. Ahí está el compa.
Y ya es otro día, ya nos fuimos, ya estamos ahorita en el taller. Ahí está el señor Jorge Pocho, guardando el Pocho móvil, el secreto, el cansado. Y bueno, ayer súper contentos, logramos hacer el tiempo, logramos hacer 988. Pero aquí les dejo el drag y hay un detalle. El 988 fue soltando un poquito antes. Ahí se ve en la gráfica del draggy. Solté y estamos pasando a muy buena velocidad. Ya hicimos el 98, pero hay dos cosas. Primero, no pudimos tirar el pase con nuestro amigo de Donga Racing y eso va a ser para el siguiente video. Y segundo, el récord de GTR Stock Block del país es 972 con una velocidad final de 221 kilómetros. Su servidor está pasando a 228 kilómetros. O sea que estamos muy cerca de romper ese récord. Necesitamos es que pegue un poco más. Tiramos el tema de las bujías, las cambiamos. Vimos que corrimos ya chispeando un poquito de agua. El carro no pegó tan bien. ¿Lograremos romper ese récord? Tienen que estar suscritos al canal. Dame un like, comenta y lo van a ver en el próximo episodio. Yo soy el Chavo Tuning. Y esto es Tuner Garage.